Estamos en Madrid, concretamente en un barrio del este de la capital, el barrio de Ciudad Lineal. Este nuevo barrio de la ciudad tiene varios centros escolares, entre los cuales destaca uno de ellos y es el que nos encontramos, el Colegio San José de la calle Emilio Ferrari, siendo uno de los primeros 15 colegios de la Comunidad de Madrid que recibieron, por parte de la misma, el apoyo para ser pertenecientes al programa Artes. Este programa, pionero en España, apoya a los centros escolares que trabajan de alguna manera especial dentro del campo de las artes. Debido a ello, creemos oportuno que nuestra acción educativa trabaje en un proyecto que globalice la vida de nuestro centro y, por tanto, se comprometa a las diferentes áreas que conforman el ambiente educativo en el que nos encontramos. Vamos a desarrollar aquí el mismo proyecto. Al ser un colegio pequeño, hemos creído oportuno no trabajar en un solo ciclo, sino trabajar en los dos ciclos que conforman la secundaria. Por ello, trabajaremos los contenidos del área de educación plástica y visual que se desarrollan en primero, tercero y cuarto de la ESO. En primero de la ESO vamos a trabajar los elementos básicos dentro del arte, el punto, la línea, el plano y la textura, con una obra de Mignolde. Para tercero de la ESO desarrollaremos el color, con otra obra, en este caso de Cross. Y para cuarto de la ESO vamos a desarrollar los sistemas básicos de representación y la composición espacial con una obra de Grost. Queremos hacer notar que nuestra acción educativa va a trabajar como si fuera un proyecto globalizador de varias áreas. Para ello, recibiremos la ayuda del área de sociales y del área de música y llevaremos a cabo dentro de este proyecto con Nintendo y con el Museo Thyssen-Bornemisza las diferentes cuestiones relativas a estas áreas.